sino también todo. De toda la oferta turística que tienen para disfrutar en Cacatí. Mucha hermoso. Música, la cuna de las hermanas Veras, que ganaron ahí el álbum, el mejor álbum de chamamé en los Gardel de este año, ahora que se entregaron los primeros días de agosto. Y de la música, la cultura, seguimos, Me Gusta Argentina, con una amiga. Exactamente, una amiga, una grosa, una genia, una voz increíble, soñada. Y por eso, diosísima sobre todo, la tenemos a Leila. Laila, Rosa, ¿estás? Le cambiaba el nombre. Amiga, es amiga, es amiga de entrada. Parte del equipo, Laila, conductora, música, profe de canto, todo junto. ¿Qué cantidad de cosas? Jovencita. ¿Tanto me atribuyen? Ay, bueno. Che. Sí, hola, chicos, gracias por invitarme. Se nos dio, Laila. Se nos dio, finalmente, nos organizamos con los tiempos porque vio que uno tiene que salir adelante. Claro. Sí, sí. Uno siempre haciendo. Siempre haciendo. Todo el tiempo. No para. Está bien. La adultez. Claro, me está pegando mal. Pero estás entrenada, estás flaca, espléndida. Gracias. Y estrenando material en la gran plataforma de los correntinos, Corrientes Play, con M Play y hitazos ahí. Hitazos, sí. Son tres temas los que están en el video. Uno es de mi gran amigo Guille Solís, que se llama La Noche Triste, el tema, que la verdad a mí me dio mucho gusto interpretarlo, me dio mucho gusto también tener la oportunidad de estar en una plataforma como lo es Corrientes Play, en una producción tan buena, porque la verdad es que el espacio que tiene la productora es fantástico y además nos sentimos súper bien tratados. También agradecer a la gente que estuvo bailando en uno de los temas, que es de una academia en el Chaco, que se llama Crearte, si no me equivoco, sí. si me disculpan, ahora vamos a chequear la información. Expresarte, ahí está. De un gran amigo también mío, sí. Así que qué lindo poder también participar, no solo a vos ahí, claro. Lucirte, sino también con otros artistas. Claro, es un poco acá en la zona, hay que ayudarnos entre todos. Entonces me pareció como una propuesta muy interesante para que sume a lo que es la visual y además también apoyarnos. ¿Cuáles fueron esos temitas? ¿Los elegiste vos? ¿Cómo fue la selección? Sí. La selección más que nada se basó en temas que ya tenía grabados, que además me gustaban mucho. Yo soy una persona que le gusta mucho la interpretación de los temas. Entonces, la verdad... Bueno, lo que estamos compartiendo en imágenes es material audiovisual del canal de YouTube que tiene Laila Rosenthal, que la rompe. Y te invitamos, por supuesto, a sumarte a la plataforma Corrientes Play para meter ahí las visualizaciones correspondientes, el clic, el like que corresponde y sumar las visualizaciones que tanto estamos buscando para que el material siga creciendo y se sigan sumando los artistas correntinos a estrenar material en M Play, parte de Corrientes Play. Este videoclip particularmente que es de tu canal de YouTube, Live, ¿cuándo lo hiciste? ¿Dónde estás ahí en el campo? Bien, ahí estoy en la esquina de la que era mi casa, la casa donde vivía con mi mamá. Es en Santa Ana, es el primer video así con una producción más grande que hice. Y me da mucha gracia porque... más jovencita que todavía. Sí, estaba más jovencita todavía. Entonces, mira, me da un poco de... Porque es difícil, a ver, a mí me pasa mucho que me cuesta verme. No sé si a la gente en general, pero me cuesta verme, entonces como que me río un poco. Ahí tenía, divina, ¿eh? Ahora tenés brazo tatuado. Ahora tengo brazo tatuado. Ay, claro, mirá, antes, sin tatú. Sí. Antes estaba más virgen. Más virgen, sin virgencita. Tatuajes. Sí, pero no estaba libre de más pecado pura, igual. Eso. ¿Cuántos años ahí, Lai? Ahí tenía 18. ¿18? ¿Y ahora cuánto tenés? Ahora tengo 20, fue hace 2 años, no es tanto. Claro. Pero bueno, yo creo que las diferencias se ven bastante grandes cuando uno cambia tanto en tan poquito tiempo, digamos. Sí, vas creciendo, la nena va creciendo, ahí está. Bueno, Lai, algo que te caracteriza mucho es el acústico. Sí, bueno, les contaba que yo soy una persona que le gusta mucho las canciones bajón, pero por el simple hecho de generar romántico, el drama. Sí. Ah, mira. Soy dramática. Soy dramática. Y como en la vida uno tiene que cuidarse un poquito más, me voy a... Claro. Aprovecho el arte para sacarme las ganas. Está muy bien. Es una forma de expresarse. Claro. Y bueno, nada. Por ahí, bueno, ustedes saben que cuando solemos tocar, generalmente vamos por temas así más tranquis. Y mis videos también son tranquis. Los videos de Corrientes Play hice con 3 canciones. Una que es la de Guille Solís, La Noche Triste, como dije recién. El otro es este tema que están pasando ahora, She Used to Be Mine, que a mí me genera
She used todo. To be mine. Todo. Es un temón, es de un musical. Seguimos, me voy, ¿eh? Volvemos a Corrientes Play. Otro tema que hice son los dos en español. Uno es de la película Nace una estrella, que es el último tema cuando el marido muere. El de Lady Gaga. Y el otro es también de una película que se llama The Greatest Showman. Ah, no me estoy acordando los nombres de las canciones. Bueno, no, pero bueno, invitar son a todos tantas... a la plataforma. Invitar a todos a la plataforma a mirar, sí, y que me ayuden a acordarme cómo se llamaba. No solo invitarlos a la plataforma a que, bueno, siga sumando visualizaciones, sino también a que se pasen por el canal de YouTube de Like, que se pasen por el Instagram, todo por las lindo. Redes sociales ahí. Así y vean. Es. Bueno, porque sube, todo el tiempo sube reels, sube videos a Instagram y te deleita realmente con sus Bozarrón. Musicales dramáticos. Sí. Le gusta el drama. ¿Tienen ganas de pasarla mal conmigo? Vengan a mi Instagram. ¿Qué forma más rara de venderse? Sí, ¿no? Un poco. No, mentira. La verdad es que por ahí el contenido que intento subir es un poco lo que a mí me gusta, pero sin embargo siempre tengo en cuenta lo que a mí me dice la gente. Por ahí subir algo un poco más movidito. Más que nada, cuando solemos salir a tocar en vivo, ahí le ponemos más onda. Cosa de que sea más divertido. ¿Has hecho música tropical, Karina? Ojo, le sale muy bien, ¿eh? Muy bien. Sí, porque el drama en la cumbia también lo podemos vivenciar, por ejemplo, en Karina. Entonces, Karina es... ¿Contrataciones? Claro, al MD. Bueno, vayan a mi Instagram. Bueno, también doy clases de canto, como decíamos, como dijeron. Y bueno, nada, así que toda esa información la pueden... Todo. Se las puedo brindar a partir de mensajes al privado. Gran saludo a la productora 2047 que está detrás de la producción de M Play dentro de la plataforma Corrientes Play. Y a Espeverón, que está feliz que se dio. Acá está la isla presente. Un beso grande a Espeverón. Un beso enorme. Sí, fíjense ustedes que Espeverón era vecina, o sea, éramos vecinitos de la infancia. Del barrio, de la infancia. ¿Y qué pasó? Me la cruzo a la vuelta de mi departamento la semana pasada. Somos vecinos de nuevo. Es vecinos en la vida. Así bueno, que un beso grande a Espeverón. Una genia. Porque la verdad es que ella estuvo siempre para todas las dudas que tenía. Y el día de la grabación también toda la buena onda. Así que muchas gracias, Espe. Y muchas gracias a todos los chicos que estuvieron en la producción. Que la verdad, mucha buena onda. Mucha buena onda. De primera. Así que muchísimas gracias. Además quedó espectacular. A mí el video me encantó. Sí, bueno, por eso súmense, cópense con M Play dentro de Corrientes Play y ahí el like y las visualizaciones para Laila Rosenthal. Laila, ojalá se dé más de seguido la visita. Obvio, cuando mejor vamos quieran. A acomodarnos ahí. Obvio. Sí, algo. Y bueno, esperamos próximas presentaciones. Próximamente no hay nada a la vista en la agenda, pero bueno, esperamos invitaciones para... Claro, llamemos. Ahí está. Llamemos. Por eso justamente quiero hacer abiertamente la invitación a que inviten, porque Lai también toca con un grupo ahí de amigos y mucho amor también detrás. Sí, en los tan tóxicos. Seguimos, pero estamos un poco en descanso por una cuestión de que yo curso en la facultad hasta las 11 todos los días. Entonces, por ahí solemos tocar en bares y como los bares suelen ser, o sea, los shows en los bares suelen empezar a las 9:30, 10. Claro. Está como complicado. Pero bueno, vamos a esperar un poquito más de que pase el tiempo para ver si podemos retomar, porque la verdad es una actividad que nosotros disfrutamos muchísimo. Aparte nos reímos mucho en los ensayos, disfrutamos por ahí, jugamos bastante con el público. Así saludos ahí a los músicos. Saludos a los músicos que creo que están trabajando los dos, así que... Les va a llegar el saludo porque le vamos a hacer llegar. Le vamos a hacer llegar el saludo a los chicos. Sí. Un beso grande a Roque y a Rubén, que la verdad unos grosos los dos. Y que, bueno, nada, siempre están ahí para acompañar, así que... Genial, Lai. Felices de verte, más linda que nunca, Laila Rosenthal. Compartimos fotos de lo que fue el back ahí de la grabación en Corrientes Play, diosísima. Y nos reencontramos nosotros, a ver, ojalá más cerquita. Sí, más obvio. Prontito. Y quiero hacer un último saludito que es para Lola Clothing, que es la que me vistió el día de la Topísima. Fecha, que está en la Galería Corrientes, ahí Junín. Se puede entrar por Junín o se puede entrar por 9 de julio, casi llegando a San Lorenzo. Bien. Y el Instagram es lola-cloti. Vamos a ir a Lola. Y antes de despedirte también me gustaría saber
quien fue parte de ese vestido en M-Play, en la producción. Los saluditos. Bueno, vamos a mandar un saludo enorme a Enzo Gaitán, que fue el genio que produjo ese vestido, que ya lo tenía hecho y que yo me fui y me enamoré de las plumas y del color amarillo patito. Precioso. Hermoso. Precioso. Hermoso. Que tiene muchas cosas muy lindas, la verdad. A mí me sorprendió porque encima soy una persona súper clásica e ir a encontrarme con vestidos bastante extravagantes y que me gusten, la verdad, hermoso. Así hermoso. Que muchas gracias, Enzo. Y por otra parte la tenemos a Rita Guerín, que ella está amiga acá de la casa. Le mando un beso enorme que estuvo... Me peinó, me maquilló, charlamos, nos sacamos fotos y que siempre está cada vez que necesito. Así que mil gracias, Rita. Bueno, gracias. Genial. A vos y esperamos tu pronta visita nuevamente. Obvio, se va a dar, se va a dar. Estamos haciendo, mirá, si vos supieras hasta dónde estamos llegando. Pero muchas bueno. Gracias, chicos. Gracias, gracias, Lai. Bueno, y si nos vamos a una breve pausa, tenemos ya se nos va la mañana, se nos está yendo, tenemos a nuestro próximo invitado ya acá en el piso, sí. Pero nos vamos escuchando un poquito de Laila Rosenthal. Ya volvemos. She's imperfect, but she tries. She is good, but she.